Y dice, no, 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 no queremos, no, ser muecas como las divinas. No, 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 no queremos, no, ser muñecas sin corazón. Ay, no, no. Chicas hermosas y preciosas, creo que voy a tener que decir así, solo femenina. No sé ni por... Bueno, esto es algo que ustedes no lo sabían y por si lo saben, pues bienvenidos sean, mis amores. Nosotras que somos mujeres, nosotras que pasamos dentro de nuestra casa, nosotras siempre debemos tener algo súper en cuenta. ¿Y qué es? Y se preguntan qué es, pues ya lo vamos a ver, mis niños, ya lo vamos a ver. Con Bella la Plebeya ustedes saben que hay, que mejor es prevenir que lamentar. Siembra la que temo, siembra la que temo. Ay, buenos, mis hermosas, my lover, las amo. Yo sé que no sé cantar, pero la idea es que si tú estás en tu casa, tú te crees artista, entonces esa es la idea. Pasar súper feliz, porque eso es lo que debe de importar. Mientras tú estés feliz, todo el mundo estará feliz. ¡Ojay! ¡Ojay! Mis preciosas plebeyas, ustedes sabemos que nosotras las mujeres siempre lavamos lo que es nuestro plato, ¿cierto? Y por aquí, cuando lavamos el arroz o algo, siempre vemos muchas personas que dejamos ir el arroz por aquí. Otras que tienen, tapan así para recoger todo el desperdicio. Pero ojo ahí, hay que ser muy precavidas, chicas, porque esto se nos puede tampar en un tiempo. Entonces, para prevenir eso, vamos a utilizar esto. Ojo, esto no es tan solo para el lavado de plato. También para nuestro baño. Ojo ahí, ojo ahí, ojo ahí. Como pueden ver, nuestra agua ya está totalmente hirviendo. Ahí nosotros vamos a proceder a ponerle una cucharada de sal. Lo tapamos. Y bueno, mis amores, para verlos a dormir en el sirviente, procedemos a apagar rápido. Ya tenemos. Mis niños, ustedes van a ver que el agua va a botar así como un aroma y obviamente el color cambió. Me quemo, me quemo, me quemo, me quemo, me quemo, me quemo. Solo las mujeres fuertes pueden cogerlo así y sin necesidad de quemarse. Miren cómo sale el humo. Qué guapa. Bueno, mis niños, tenemos nuestro botellito. Vamos a pasar a hacer esto. Ojo, mi niño, sé que esto es plástico y se derrite. Pero ahí rapidito. ¡Ay, me quemé! Bueno, ya haberle echado una, le echan otra. Está caliente, mis plebeyos, cuando se quema. Si ven cómo se va rapidito, esa es la idea para que todo lo que hice. Igual. Loco, es el plástico como se derritió. No, ya me quemé. Después de haberle echado a esto, muy bien. Vamos a colocar. Echamos un poco aquí. Y esto lo vamos a echar en nuestro lavado de la ducha. La idea es que estas cosas no se te tapen con el pasar de los días. Tú sabes que nosotros, nuestro cabello, cuando nos bañamos, se nos cae. Entonces, pero esto se llena, aunque ustedes no lo crean, pero yo siempre lo limpio. Y basta. Lo que nos sobra aquí lo echamos a la taza del baño. Bueno, mis amores, ¿por qué Bella la Plebeya hizo esto? Pues, mi amor, para prevenir que se nos vaya a tapar el lavado de plato por los desechos de que comemos, ya que es el arroz, varias semillas de la fruta. ¿Por qué Bella lo echó en la ducha? Porque cuando nos bañamos, a muchas se nos cae el cabello. Entonces los pelos quedan ahí y uno siempre tiene que andar limpiando. Bueno, hay unas que limpian, otras que lo dejan ahí, que se va ahí. Ustedes saben que eso con el tiempo se puede tapar al igual que el lavadero de plato. ¿Por qué lo echan en la taza? Para que todo eso
desinfecte. Y dígame que a pesar de esas tuberías vienen, qué sé yo, las ratas, cucarachas salen por ahí. Por eso siempre tienen que echar agua caliente para que todo eso queme. Entonces, algo que las mujeres deben hacerlo en su casa. Pero les guste. Ah, esto lo pueden hacer, qué sé yo, dos veces a la semana o tres veces. Yo por lo general lo hago una vez a la semana. Pero te sirva.